Bienvenido mi gente a un nuevo video de siepeonline.com. Hoy estaba un poco quitado de YouTube, pero ya estamos aquí. Quería hacer un video hoy para continuar con el proyecto. El proyecto del Clio yo prácticamente lo detuve, porque el Clio tiene unos problemas que son de mecánica que no lo he podido resolver del todo. Entonces los problemas que tiene de mecánica, yo no quise hacer ningún tipo de video relacionado con eso, porque primero yo no lo puedo resolver el problema, y segundo yo estaba intentando de que la persona que me vendió el carro me resolviera el problema, valga la redundancia. Pero bien, el video de hoy no tiene nada que ver con eso. El video de hoy es relacionado con el tablero, una lucecita que tiene el vehículo encendida en el tablero, que esta luz que está poniendo ahí, ese indicador, es un indicador de que hay un fallo tipo motor, un fallo que podría afectar el motor. Entonces, para resolver este problema, no voy a resolver el problema, lo que voy a hacer es identificar el tipo de error que tiene el vehículo con este adaptador. Déjenlo ahí. Lo compré en Amazon por 16 o 15 euros aproximadamente. Entonces, este adaptador me va a decir a mí, cuando yo lo conecte a la computadora del vehículo, me va a decir exactamente cuál es el error que tiene el vehículo. Así, cuando yo tengo que llevar el vehículo al mecánico, ya yo sé exactamente cuál es el problema. Si tengo que comprar una pieza, sé cuál pieza es la que tengo que comprar. Y eso me podría ahorrar algún dinero, ya sea en la compra de piezas o en el pago de diagnóstico, porque esto es una herramienta para diagnosticar. Entonces, el diagnóstico cuesta aquí aproximadamente 180 euros solamente para conectarte a este aparato que cuesta 15 euros y decirte qué es lo que tiene el vehículo. Entonces, ya yo lo probé, funcionó. Aparte de que me dice cuál es el problema que tiene, yo también puedo borrar el error. Entonces, esta es la función de este aparato. Vamos entonces a arrancar con el video. Primero lo primero, les voy a enseñar aquí en el teléfono, lo que les voy a enseñar aquí en el teléfono, cuál es la aplicación que van a utilizar. La aplicación que van a utilizar se llama, vamos a acercarlo aquí, ok, la aplicación que van a utilizar se llama Dash Command. Esta aplicación pueden buscarla, y la voy a buscar aquí. Entonces, Dash Command. Ok. Miren, esta es la aplicación. Vamos a cargar esta aplicación y la vamos a abrir. Este aparato se conecta vía Wi-Fi. Se conecta a este. Este es vía Wi-Fi. Hay uno que es vía Bluetooth. Este es vía Wi-Fi. Este es el aparato. Esta es la aplicación. Si usted descarga la aplicación le puede detectar cuál es el error que tiene el vehículo, pero no se lo va a decir hasta que usted no pague por la aplicación. Ya entonces, cuando usted paga por la aplicación, usted puede saber detenidamente y detalladamente cuál es el error que tiene. Ahí yo la tengo paga ya, pero yo creo que aquí vamos a ver. Estoy buscando. Bueno, ya la opción no me sale, pero me salía ahí la opción de comprar la aplicación. Como ya la compré, ya no me sale, pero cuando usted haga el diagnóstico y el proceso esté completo, para usted saber el código, el programa le dice, la aplicación le dice si quiere comprarlo. Entonces usted lo compra, paga con Google Play, automáticamente se descarga la versión Pro, se instala y empieza a funcionar completamente. Entonces vamos a arrancar con lo que es el video para que vean exactamente cómo funciona el asunto. Vamos a ver. Lo primero es que para este vehículo, que es el Clio, vamos a sacar esto de aquí. Para este vehículo, el conector se encuentra aquí.
Te ven ahí, no hay llave, pero usted agarra y jala eso hacia arriba. Y ahí se puede ver el conector, creo yo. Vamos a ver. Conector amarillo, ¿lo pueden ver ahí? Ahí es que va conectado. Entonces esa parte ya la pasamos, vamos a abrir el guía aquí. Entonces, fíjense ahí, todos los indicadores que están ahí también. Este es el freno de emergencia, déjenme quitarlo. Y el otro, el cinturón, que no lo tengo puesto. Entonces, ese que ustedes ven aquí. A ver si aclaro. Exactamente, mírenlo ahí. Que es el de motor. Ese es el que yo voy a eliminar. Entonces, vamos entonces a... Ya ustedes vieron cómo es. Vamos a seguir las instrucciones primero del aparato para empezar a resolver el problema. Lo primero es que esto hay que conectarlo. Esto hay que conectarlo en el conector que les enseñé. Es una sola, o sea, el diseño es de una forma única. Usted no se va a equivocar en el momento de conectarlo. Usted lo va a conectar. Ahí no se ve muy bien, pero inmediatamente usted lo conecta. A ver. No se ve muy bien ahí, pero inmediatamente usted lo conecta, se enciende una pequeña luz roja que le dice a usted que ya, que el aparato está conectado. Inmediatamente este empieza a emitir una señal Wi-Fi. Yo le recomiendo cerrar todas las aplicaciones antes de, y vaya a su configuración de Wi-Fi y conéctese a la cajita. Miren ahí cómo se llama, Wi-Fi OBD2. Usted se conecta ahí y ya cuando se conecte, ok, ahí va a conectarse, ahí está conectado. A ver si se puede mirar, si se puede ver. Ahí está conectado. Entonces, ya estamos conectados a la cajita. Vamos a abrir el switch del vehículo. Y luego vamos a abrir la aplicación. Ahí dice inmediatamente que se está conectando. Vamos a ver. Les voy a indicar que no funciona a veces inmediatamente. O sea, hay que hacerlo varias veces. Intentar conectarse varias veces. Mira que ahí no se conectó. Tiene que asegurarse que usted está en el Wi-Fi correcto. Ok, ahí ya estamos conectados. Resulta que yo tenía el 4G prendido y quizá por eso no se conectaba más rápido. Pero por ejemplo, ya aquí el conector empezó a parpadear. El aparatico, no sé si pueden notarlo, empezó a parpadear azul, que indica que ya está conectado. Aquí entonces, en el menú, vamos a darle a diagnóstico. Aquí en diagnóstico, miren cómo me dice de una vez. Me dice código de motor 1. Hay uno que se está haciendo guardado, o sea que hay uno que está siendo registrado. Y de la última vez que yo escaneé, que me salieron dos, los dos fueron incompletos. Quiere decir que no se han solucionado los dos problemas que me mencionaron anteriormente. Bien, entonces ya como pueden ver aquí en el tablero, todavía me está marcando el error del motor. Vamos a ver. A ver si lo pueden ver. Mírenlo allá, todavía me está marcando el error del motor. Entonces, ya yo tengo aquí
la aplicación conectada, solamente le doy, le voy a dar a leer los códigos, a ver si me aparece algo diferente. Me aparece lo mismo, todo igual que la otra vez. Y le puedo dar a borrar los códigos. Ahí me dice que este error no va a solucionar ningún tipo de problema, solamente va a limpiar lo que aparece en el tablero. Entonces yo le doy OK. Y ahí me dice códigos limpios automáticamente. Le voy a dar OK. Y yo puedo salir de la aplicación. Si vamos ahora al vehículo, al tablero de nuevo, a ver, ahí en el tablero ya se puede ver que el código desapareció y que el único código que está apareciendo ahora mismo es el, a ver si refresca, el del cinturón de seguridad, obviamente porque no lo tengo puesto y tengo el cosa abierto, el switch abierto, y los códigos otros normales de que el vehículo está detenido. Vamos a arrancar el vehículo. Voy a quitar la emergencia y me voy a poner el cinturón de seguridad. Voy a poner el cinturón. Y vamos a ver ahí para que puedan ver el tablero. Ahí ya ustedes pueden ver que no hay ningún tipo de código ni de error en los indicadores que están en el tablero. Ahí está. Bien. Bien, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó el video, suscríbanse. Yo siempre hago este tipo de videos, cada vez que encuentro algo, alguna solución, vamos a decir, a cualquier de esos tipos de problemitas sencillos que nos ocurren día a día. Entonces yo le voy a dejar el link en la descripción del aparatico que yo compré y le voy a dejar también el video de cómo buscar la aplicación, cómo instalarla. Así que sin más que decir, espero que el video les haya servido. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo si usted cree que le puede servir a alguien más. Hasta la próxima.